por el personaje del año que Atlanta Latino tiene para el año 2009, y estamos con uno de nuestros nominados, Pedro Marín, quien durante varios años ha ayudado a la comunidad latina desde un frente muy específico, el de la política. ¿Cómo deberían participar nuestros hispanos en la política, Pedro? Bueno, muchas gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Atlanta Latino siempre a la vanguardia de trabajando con nuestra comunidad latina, y especialmente al señor Antón Flores por ser el personaje del año, uno de mis héroes, claro está. Pero yo estoy empezando mi octavo año como legislador en el estado de Georgia, y el mensaje que yo siempre le he dicho a mi comunidad latina es de que participe llamando a sus representantes, participe llamando a sus senadores, participe yendo al Capitolio y tratando de hablar con ellos personalmente, y que estén bien pendientes a todas aquellas piezas legislativas que se están introduciendo en el estado, que puedan o mejorar su calidad de vida o hasta empeorarla. Porque una de las cosas que estamos viendo, y especialmente ahora como año político, es que hay muchos legisladores que usan el sentimiento antimigrante como plataforma política. Y eso está de parte de nuestra comunidad latina, en poderles hacer entender a ellos de que la comunidad latina es una comunidad que es buena, que trabaja, que tiene mucha fe, y es familiar. Ya lo sabe, comunidad latina, sí. Participar, llamar a sus representantes, conocerlos y felicitar por el momento a uno de nuestros nominados. Gracias, muchas gracias, Pedro. Nuevamente, Antón Flores, you're my hero. Descubre lo que atlantalatino.com tiene para ti. ¿Buscas trabajo? ¿Te urge vender tu casa, tu carro o algún producto? ¿Rentas habitación o buscas roommate? ¿Necesitas encontrar personal o pareja? Encuéntralo todo en la sección de clasificados de Atlanta Latino. Si publicas tu clasificado hoy mismo por el mismo precio, también aparecerá en internet. ¿Qué esperas? Llámanos ya. Recuerda que atlantalatino.com está disponible siempre para ti. Willa Rose Johnson es también una de nuestras nominadas. Atlanta Latino la ha nominado como personaje del año y se encuentra hoy aquí conmigo. Muchas gracias, Willa. Gracias a ustedes. Ella ha hecho una gran labor en pro de nuestros inmigrantes porque ella tiene un gran interés por las cuestiones raciales y de discriminación. Y queremos preguntarle, ¿por qué? ¿De dónde viene tu interés en ayudar a las personas? Pues yo como no soy latina, yo empecé en ese trabajo de organizar, porque soy organizadora, por mi fe. Soy persona de fe y me parece, toda la injusticia me duele, porque me ha pasado a mí como mujer y sé que es la misma cosa, a través de todas las injusticias, ¿verdad? Es el mismo mal. Entonces, por mi fe, siento que es injusto lo que están haciendo a nivel federal, a nivel local también, y por eso trabajo tan duro para organizar a la gente, para que la gente de fe puedan tener el mundo que ellos quieren y que Dios quiere. Queremos hacerte una pregunta un poco más complicada. ¿Has tenido algún problema específico por haber adoptado esta posición en favor de las personas que no tienen voz? ¿Has sentido tú misma el desprecio de alguien por esta causa? De hecho, no mucho, porque yo trabajo con una comunidad que es bien abierta, y en todos los asuntos trabajamos en la salud, la reforma de salud, reforma de educación. Entonces, todos mis compañeros y mis colegas tienen la misma certeza de que estamos haciéndolo bien, ¿verdad? Y los que no nos quieren, como los anti-inmigrantes, siempre vienen como dos. Cuando nosotros somos 50, 100, 500, ellos son como 2, 30 personas, nada más diciendo estupideces. Nosotros sabemos que tenemos la razón y tenemos el poder de Dios a nuestro lado, así que no siento mucho odio. Me da mucho gusto sentirte con toda esta fuerza, porque de eso se trata, de ser positivos, de tener fuerza y de reconocer los esfuerzos de gente como Willa. Muchas gracias. Graciela Vizcarra. Ella tiene una organización para oriundos del estado de Guanajuato. Esos son sus planes, ese es el trabajo en el que se estará enfocando. Y queremos preguntarle por qué es importante que la gente hable, que se comunique, que diga lo que le está ocurriendo.
Sí, es para prevenir que se cometan abusos, que las personas que tienen algún problema acudan con las autoridades correspondientes, con la policía, que se eduquen principalmente acerca de cualquier trámite que vayan a llevar a cabo, que visiten su consulado, que pidan información correcta, que no firmen documentos antes de leerlos previamente. Es más que nada eso. Entonces nosotros, yo pertenezco a una iglesia muy grande, uh-huh. Santo Tomás de Apóstol en Esmirna, y tiene más de 10,000 feligreses hispanos. Entonces hemos visto casos que la gente ha sido víctima desde comprar una casa con seguro social de un hijo de 2 años, falsificando todos los documentos, y ellos no tenían idea de lo que estaban firmando. O gente que le han quitado parte de sus ahorros prometiéndoles cosas así, increíbles. Entonces, informarse, asesorarse. Informarse, educarse. Manera. Y usted no está solo, tiene sí. Aquí a Graciela. Sí, precisamente nosotros hemos creado un sistema de información para las personas. Y como no pertenecemos a ningún grupo oficial o político, entonces para nosotros es fácil decir, es válido o no es válido, puedes hacer esto. No tenemos temor ni tenemos... nos gusta preparar a la gente porque el peor cáncer que hay es la ignorancia. La ignorancia, hay que entonces acercarse a personas como Graciela, que tiene su asociación hacia los oriundos de Guanajuato. ¿Por qué de Guanajuato? ¿Por qué son importantes las raíces? Bueno, de hecho todavía no se forma la Casa de Guanajuato, está en planes de formarse, porque hay muchas personas que necesitan trámites del Estado, entonces las casas Guanajuato, Casa Zacatecas o Casa México están en contacto con el gobierno del Estado. Entonces el gobierno del Estado tiene un presupuesto para facilitar también trámites a personas que están en el extranjero y que pueden hacerle más fácil los trámites como actas de defunción, trámite de traslado de restos o gente que necesita poderes notarizados de allá para acá, de aquí para allá, o papás que se van sin pagar la manutención de sus hijos. Una comunidad de hispanos que ayuda a hispanos. Sí. Muchas gracias, Graciela. Gracias a ti. Pues mucho orgullo saber que hay tantas personas que dan su esfuerzo, su tiempo para ayudar a los demás. Un ejemplo más lo tenemos con Jaime Altamirano, cuya obra no se limita nada más a Atlanta, no se limita a Georgia, ni siquiera se limita a Estados Unidos. Lo que él ha hecho, su esfuerzo, va más allá de nuestras fronteras. Explícanos por qué. ¿Por qué decimos que tu ayuda va más allá? Bueno, en primer lugar te agradezco la oportunidad de este comunicado. En segundo, respondiendo a tu pregunta, quizás Dios me ha dado la oportunidad que desde Atlanta haya encontrado conexiones de fuentes de recursos que existen acá y que hacen falta en nuestros países latinos en vías de desarrollo. Eso me impulsó a la creación de una organización sin fines de lucro que se llama Latin Step Services para ayuda a América Latina en general. Y lo que se trata es de mandar ayuda no solamente en donaciones de equipos médicos, que hemos logrado enviar como 23 contenedores, cada contenedor acarreando como $500,000 en equipos médicos a distintos países en Latinoamérica, pero también de regreso ayudar a niños o familias que de allá necesitan conexiones en Estados Unidos para tratamientos especializados y que ellos no están en capacidad de lograrlo.